Después de viajar el pasado jueves al Teatro del Parque, pues hoy nos vamos a esa placita tan bonita, tan cuca, tan mágica, tan fantástica. Esa plaza de la magia, de la fantasía, de los placeres gastronómicos. Ahí se juntaban dos mitos, hablando de la restauración. El restaurante Blancanieves, ese edificio tirolés precioso, con esos pinos que le daban una sensación montañosa única, y al ladito la ballena. ¿Qué decir de la ballena? ¿Quién no recuerda esos frankfurts, ese olorcito, esos labios rojos de la ballena? Ahí podías comer, si querías, muy bien dentro del restaurante Blancanieves. Si quedabas con alguien así, en plan fino, venga, hoy vamos a comer en Blancanieves. Y luego tenías la parte más informal, unas tapitas allí, con esas vistas del tren fantasma que estaba ahí al ladito. Los frankfurts de la ballena, pues son verdaderamente inolvidables. Igual que sus mesitas chiquititas que había dentro. Y aún hay fieles que siguen peregrinando allí a cumplir el ritual. Y el ritual de la ballena, ¿cuál es? Pues comerse un frankfurt con una cerveza. El frankfurt no es el mismo, pero el ritual hay que cumplirlo. Allí, pues, pueden pasar cosas mágicas y cosas maravillosas. Y luego te has hablado también el tren del oeste, porque se juntaban los dos trenes. Los dos grandes restaurantes, digo yo, un restaurante y otro a tapitas, y los dos grandes trenes, era un sitio maravilloso. Hay que hablar del tren fantasma, de ese mito, de esa leyenda. En su interior se han rodado videoclips, le han dedicado programas de radio, se ha escrito un cómic, se le ha revivido en tres dimensiones, está de máxima actualidad en el Facebook, y hoy es el protagonista de todo un poco, dentro de unos muros infranqueables que guardan infinidad de interior. No. ¿De qué guardan? Es que hablar de lo que hay dentro de los muros del tren fantasma, hay tantos misterios sin resolver. Desde la fachada, que ya está la A, la Z, la bruja, el demonio, que nadie me ha sabido, he estado allí, y nadie me ha sabido decir qué significaba eso, ni los jardineros, ni nadie había allí. Y luego, las claves que esconden el recorrido interior. Yo estoy convencido de que todo lo que está allí significa algo. Me he vuelto loco buscando los pintores y no los he encontrado. Y mira que he buscado debajo de la tierra y seguiré buscando para que me digan si lo pintaron al azar o si hay algo ahí escondido. Y bueno, ¿de dónde venían las vagonetas? Que tienen una sonrisa sarcástica. Venían de otro parque de atracciones, dicen. ¿Qué parque era? ¿Y dónde están esas vagonetas ahora? Bueno, vamos a empezar por el final. El domingo 29 de marzo de 1998, ya hace exactamente 15 años y 27 días, Ramón Grau y Pilar Obradors, que eran vecinos de Rajadell y Aviñón respectivamente, pues decidieron ir a Barcelona para celebrar el cumpleaños de ella. Y claro, ¿dónde mejor que en el antiguo parque de atracciones de Montjuïc? Entraron y iban buscando pues atracciones tranquilitas, no eran de montañas rusas. Era muy a la mía, les gustaban las atracciones, pues, que no se marearan mucho. Y decidieron montarse en el tren fantasma. Y lo que pasó allí, bueno, solo lo saben ellos. Lo que ocurrió dentro de esos túneles es algo de los otros misterios que tiene el tren fantasma. Pero yo no sé lo que hizo que dos adultos, porque ya ellos tenían 34 o 35 años, se asustaran tanto y quisieran abandonar la vagoneta. ¿Qué vieron? ¿Qué pasó allí? Para que dos personas, si aún fueran dos niños se puede entender, pero dos personas adultas quisieran quitar la barra de seguridad y salir. Bueno, yo me remito a lo que dijo el director del parque, José Manuel Marín, que dijo que tras un exhaustivo examen los operarios que se habían encargado de su mantenimiento siempre, pues siguieron revisando la atracción y no encontraron nada normal. Y que Pilar y Ramón debieron de asustarse por algo. Él no acierta a comprender por qué. ¿Cómo se les ocurrió abrir la barra de seguridad? Y claro, al abrir la barra de seguridad y moverse, se ve que la vagoneta se balanceó, derrapó en una curva y los dos pasajeros cayeron al suelo. Y también comunicó que en 30 años de funcionamiento pues no se había producido nunca ningún accidente. Y para que no
de solo la versión del director del parque, pues vamos a decir lo que opinaron estas dos personas, ¿no? Algo conmocionados por el susto, pues Ramón y Pilar tenían una idea pues muy confusa de lo que había pasado allí. Dicen que de repente su vagoneta hizo un movimiento brusco y en décimas de segundo pasaron muchas cosas. ¡Ay! ¿Qué pasaría allí? Yo me pregunto esas muchas cosas lo que serían. Salimos disparados contra la pared y Pilar perdió el conocimiento. Enseguida se paró la atracción, apareció un operario con una linterna y los llevaron rápidamente al botiquín de la enfermería. Y luego, pues, una ambulancia y para el Hospital del Mar. Allí se emitió el siguiente parte médico. Ramón Grau padece contusión cerebral, sin pérdida de memoria y diversas heridas en la cama. Bueno, en la cama, en la cara. En la cama se pasaron dos o tres días porque estaban muy magullados y durante unos días no fueron a trabajar por el magullamiento que tenía. Había que ver las fotos en el periódico del día siguiente. Yo las he estado viendo y tienen la cara un poquito magullada. Bueno, también es normal. Y luego, Pilar Obradors, contusión cerebral con pérdida de conciencia y herida incisocontusa en diversas partes del cuerpo. A las 8 de la tarde ya habían salido de alta. Ya habían sido dados de alta, se habían ido para su casita, para allá y para el Bagués, la comarca del Vallés, del Bagués. Y pese a que no había sido nada, porque ya ves, esto pasó a la 1:30, a las 8 estaban fuera, no es que tampoco fuera un accidente como ha habido en el péndulo, ahí en el Tibidabo o algo así, pues pese a que la atracción ya se encontraba en perfecto estado, el ayuntamiento pues no permitió que funcionara más. Una pena, aunque luego, bueno, luego los personajes, a lo mejor resulta que esa atracción de vez en cuando cobra vida y vuelve a funcionar en esas noches que por ahí, porque hoy me estaba acercando, pese a la lluvia, y me han estado contando por ahí una serie de cosas. Como os decía al principio, el tren fantasma es un mito. Todo lo que pasa en él, pues, se multiplica por mil, diría yo. Porque entrar en el tren fantasma, yo diría que era como entrar en otro mundo, en otra dimensión. Una dimensión llena de sensaciones y sentimientos. Lo que pasaba allí dentro era único e irrepetible. Esos olores, olores a grasa, a humedad, los sonidos de las vagonetas golpeando o cuando giraban. Eso no se olvida nunca. La sirena, las cadenas que te subían y te bajaban, el movimiento de las figuras. Que eso también impresionaba mucho. Sobre todo cuando estabas en la parte oscura, ya te aparecían por ahí. Ahora te voy a contar el recorrido del tren fantasma. La catarata, el ventilador, los gritos de los pasajeros que iban en otras vagonetas, sobre todo las mujeres que siempre, siempre, siempre se asustaban y se oían gritos femeninos por allí, por todos los sitios. Esos monstruos que parecían salidos de un estudio de cine. Esa luz negra que le daba todo el recorrido. Una luz sobrenatural, las paredes enigmáticamente pintadas. Que verdad, yo siempre digo lo mismo, verdaderamente, ¿qué estaba allí pintado? ¿Qué estaba allí dibujado? Y el nivel del detalle, yo estoy de acuerdo con pues una persona que ha investigado mucho en esto, que es Juan Castillo. He estado investigando mucho, ha estado pues ahí en el foro poniendo una gran información del parque. Es un erudito y una persona muy estudiosa. No es a lo mejor como yo, que yo a lo mejor veo una, si los dos vemos una piedra, él ve la piedra esa y estudia la piedra y dice, esto es de la época de los romanos, y yo a lo mejor digo, pues es la piedra, ha venido de la luna, la han traído los marcianos. Somos muy diferentes, lo que pasa es que los dos pues tenemos gustos en común. Me gusta mucho el antiguo parque de atracciones de Montjuïc. Pues como decía él, y yo también opino lo mismo, el nivel de detalle de esta atracción era genial, buenísimo. Y no se limitaba solo a cuatro monstruos, esos hechos polvos saliendo en cada curva, sino que jugaba mucho con factores psicológicos, propios más bien de las pesadillas. La luna, Egipto, la selva, el aire comprimido, los insectos, los neandertales, las iguanas gigantes. Ahora vamos a ir al interior del tren fantasma y te lo voy a contar. Y bueno, deciros también que tenemos unos cuantos invitados de lujo. No sé,
tenemos tres y los tres son geniales. José Manuel, que después de estar 15 años trabajando allí, siempre estuvo en la restauración. Tenía precisamente la ballena, que la tenía al ladito del tren fantasma. Y es la persona que para mí ahora mismo más entiende cualquier cosa que le preguntas del parque, él seguro que te la resuelve. Luego, como no, no podía faltar el último que salió. La última persona que salió el último día que estuvo el parque abierto. Él salió por la puertecita y estaban ahí los de la televisión. Y fue la última persona que salió. Luego ya los que salieron eran los trabajadores. También grande, grande, grande. Y, como no, el genio de las tres dimensiones, que está por ahí intentando componer otra vez y poner en funcionamiento el parque. Jordi, que lo llevaremos a la otra parte del mundo, porque él está allí y hay que buscar a los genios donde están. Bueno, me acompañáis con el recorrido del tren fantasma, nos metemos a ver cómo va todo. Sí, un operario le daba el botón y tras golpear la puerta, el sonido de una sirena te anunciaba el principio del viaje. Lo primero que te encontrabas era una extraña criatura verdosa, con la boca abierta y unos ojos que desprendían una luz, nunca mejor dicho, sobrenatural. Tras pasar por su boca, entrabas en la jungla, con sus peligros, su vegetación. Desde lo alto de un árbol, una enorme serpiente sacaba su lengua queriéndote engullir. Tras pasar bajo la serpiente, seguía el peligro. Un tigre, de afiladísimos colmillos, te desafiaba y tras chocar contra él, se abría la puerta y te encontrabas una gran calavera que parecía decirte que la muerte estaba rondándote. Las luces más oscuras nos decían que entrábamos en el Neandertal, una época en la que se rendía oculto a la muerte. Las luces ultravioletas le daban un aire muy realista y esos hombres primitivos comiendo carne, chocando contra ellos, se abría otra puerta. Detrás de esa puerta había unos mamuts y varios cazadores con lanzas y estacas, y tras varios gritos y giros nos encontrábamos con la cabeza de un gran gorila con una mirada de furia contenida, y tras chocar con él entramos en Egipto. Con el sol del desierto, el ambiente se vuelve cálido, predominando los colores rojo, amarillo y naranja. Allí había de todo: esfinges, sacerdotes, sarcófagos, dioses jeroglíficos, divinidades, faraones, momias, y naturalmente no podía faltar las caravanas de camellos cruzando el desierto. Y tras chocar contra las pirámides, entramos en la oscuridad, y de repente, tras un giro, aparece un gran ventilador, cual tormenta del desierto. Y tras otros giros, nos adentramos en la India. Aquí predominaban los colores rojos y verdes, los templos y los elefantes. Junto al encantador de serpiente, los malajás y su corte, las excitantes bailarinas, el verde de su vegetación, y tras chocar con un monje meditando, nuevamente reina la oscuridad, solo rota por la aparición de algunos autómatas que al moverse pues daban un sustito, pero grande, grande, grande. Aparece la terrorífica boca de un monstruo repentinamente, y tras pasar por ella avistamos un inquietante y tétrico cementerio. Bajo una luna llena, un enigmático personaje, con el pelo largo, capa y sombrero de copa, pasea entre las tumbas y los cipreses. ¡Qué miedo! Esa luna llena. ¡Wow! ¿Sería un hombre lobo? ¿O quién sería? Este enigmático personaje, no sé, me es muy familiar. Por fin abandonamos el cementerio y llegan los vikingos con sus típicos gorros de cuernos, sus barcos, sus miradas salvajes, y en medio una espantosa tormenta, y dentro de la tormenta nuestra vagoneta choca contra un rayo y nuevamente llega la penumbra detrás de esa puerta.
De ella sale una mujer semidesnuda que nos ofrece su bonito cuerpo, pero al girarse descubrimos que es la muerte y no lo que nos esperábamos. Ya comenzamos a ascender y al pasar bajo un demonio gigante humanizado, este te echaba un chorrito de aire que, vamos, ese aire comprimido verdaderamente te asustaba de una manera total. El estruendo y lo que no te esperabas. Ibas tranquilamente después de haber visto a una mujer semidesnuda. Y el demonio, que también llevaba muy poca ropa, era la parte erótica del recorrido del tren. Y ese aire comprimido, no, vamos, al ser tan inesperado, te demolía. Y como no podía ser de otra manera, subíamos al espacio. Lo primero que veíamos era un astronauta que se balanceaba con los brazos extendidos como por falta de gravedad. Estábamos naturalmente en la Luna y veíamos naves astronautas, el firmamento, y lo que más nos llamaba la atención era la Tierra girando. Tras subir a la Luna teníamos que bajar y bajábamos por una gruta muy bonita, toda llena de estalactitas que eran fosforescentes y le daba al recorrido, que era un bastante empinado, y que pensábamos que nos íbamos a caer como si fuera una montaña rusa, pero sin embargo había una cadenita que frenaba y hacía que bajáramos lentamente, disfrutando de esa relajante catarata y de un simpático hipopótamo, que es muy similar al que estaba en el recorrido del tren del oeste y que casualmente también tenía un surtidor de agua. Y tras varios giros volví a la oscuridad, donde volvíamos a aparecer en medio de la nada, y aparecían esos autómatas y esa sensación de que en cualquier momento podía cualquier cosa pasar, y así sucedía. Había unas telitas finas de tela que al pasar la vagoneta te daban por la cara y por los hombros y te asustabas. Bueno, era inesperado, y en la oscuridad te pensabas que venía una araña. Y el recorrido iba también ya por detrás del ventilador, porque ya nos íbamos acercando poquito a poco a la puerta. Pero antes entrabas en el reino de la muerte, y un gran esqueleto te recibía, y más adelante otros en plan mariachi te interpretaban la marcha fúnebre. Más adelante en la pared, otro esqueleto con una estaca clavada en el corazón agonizaba. Y tras pasar por debajo de una bruja que estaba allí con su escoba recorriendo el cielo, una tarántula gigante parecía desprenderse del techo y quererte atrapar. Después aparecían monstruos deformes, duendes, insectos gigantes, y tras pasar por unas paredes llenas de llamas, como si estuviéramos quemándonos en el infierno, por fin pasabas la última puerta y terminaba el viaje. Y ahora vamos con el primer invitado de lujo. Ahí va. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué recuerdos tienes del Tren Fantasma? Bueno, pues más que nada que era una atracción de las principales, vamos, que había en Montjuïc, en el parque de atracciones. ¿Y había una parte del recorrido que te gustara más que otra? ¿Un lugar especial dentro del Tren Fantasma? Hombre, todo el recorrido era de esto. Bueno, tal vez la parte de la bajada, donde había una cascada al final con agua, era tal vez lo más bonito, vaya. O también cuando subías, que bueno, porque eran como una especie de dos pisos donde había una zona donde se subía hacia arriba, y tal vez esa zona era lo que más gustaba. Y el hipopótamo de la cascada era el mismo que estaba en el Tren del Oeste, donde daba la vuelta detrás del teatro. Era similar. Era muy similar. Sí, sí. En radio, en cómic, en Facebook, en tres dimensiones, ¿qué crees que tiene el Tren Fantasma para que después de 15 años pues siga más vivo que nunca? Bueno, el tema es que como se ha creado de aquello de decir, oye, habrá algo detrás, ahora no habrá nada detrás, y también que parece que queda algo dentro, digamos, de lo que era la atracción, porque recordemos que eso está construido dentro de lo que era un polvorín, digamos, y bueno, dentro de los pasillos se hizo esa atracción. Entonces parece ser que eso quedó tapiado y que esa parte de la atracción quedó dentro. Entonces, pues claro, siempre hay la intriga de lo que quedará dentro. Y tal vez por eso hay cómic, por eso tal vez hay Facebook, por eso la gente sigue hablando de eso.
al menos, bueno, algo que da el parque de atracciones de que se sigue hablando todavía de eso. Digamos que es la única atracción que, como aquel que dice, puede estar ahora mismo dentro, ¿no? Porque del resto de atracciones las han desmontado todas, las han quitado, no queda nada, nada. Y dentro pues puede haber decorados, puede haber cosas. Digamos que es la única atracción que ahora mismo queda, ¿no?, dentro del parque. Claro, hombre, dentro del parque sí. Las otras, como bien dices, o bien fueron a parar a otros parques o bien desaparecieron, vaya, para chatarra. Y el sitio, digamos, de origen es lo único que puede que quede. ¿Cuánto pagarías por poderte montar un viajecito? Hombre, más que nada disfrutarlo es mejor que pagarlo, ¿no? Poder disfrutarlo sería lo ideal. Como mínimo, mira, poder entrar a lo mejor y ver lo que hay dentro, si ciertamente queda algo, pues bueno, nos gustaría a todos, vaya. ¿Y por qué el ayuntamiento no quiere dar permiso para que entre nadie a ver lo que hay dentro? Pues no lo sé. Yo creo que en su día se intentó hacer algo y se intentó hacer unas consultas, pero la verdad es que el ayuntamiento en aquella época no era nada del parque de atracciones. O sea, que todo eran puertas cerradas, todo era una cosa que había, que se había acabado y nada más. Que nadie, no daba explicaciones tampoco. Y las explicaciones que nadie encuentra, cuando han abierto los jardines, han puesto una A, una Z, una bruja, un demonio. ¿Qué crees tú que puede significar eso? Porque teóricamente la A, la Z es el principio y el final, pero esto es una cosa que la han puesto, digamos, recientemente. ¿No tienes ni idea de lo que puede significar esto? No, ni idea. Eso supongo que el artista de turno o el que lo decidió sabrá lo que quiere decir. Tal vez no lo tendrían que explicar, ¿no? Yo estoy intentando hablar con los jardineros. No hay nadie que sepa quién ha puesto eso. Bueno, nadie me puede dar una explicación de lo que significa. Ay, esos misterios del tren fantasma. Esas vagonetas venían ya de otro parque de atracciones, de otra atracción del terror, ¿no? Bueno, parece ser que sí, que venían de un parque de atracciones. Bueno, ya de atracciones de origen, digamos, que estaban en el parque de atracciones, venían de un parque de Venezuela. Y esas vagonetas vinieron de allí y luego, bueno, fueron transformadas su exterior, su aspecto exterior, ¿no? Pero sí que vinieron de allí, de Venezuela. Sería curioso saber en qué túnel del terror estaban. Pero bueno, eso es uno de los grandes misterios sin resolver del tren fantasma. Y por último, ¿cómo definirías el parque de atracciones? Explícaselo a toda esta gente adolescente que nos está escuchando, a las personas que no han podido disfrutar. ¿Cómo era el parque de atracciones de Montjuïc? Parque familiar, un parque para toda la familia, donde igual podía ir una persona con 60 años, como una de 40, como uno de 10. Había atracciones para todo el mundo, donde se pasaba bien, donde podías pasar todo el día, donde había actuaciones de distintos artistas, sobre todo en verano. Bueno, un sitio, la verdad, que era sobre todo familiar, yo creo que era familiar. La gente lo pasaba bien, vaya. Y tú has estado allí mucho tiempo, ¿no? Casi toda tu vida, ¿no? Casi, bueno, mientras estuvo abierto bastantes años, la verdad es que sí. Y ese último día, ¿qué nos puedes contar de él? Sobre todo un malestar, sino aquello que entendías, bueno, tantos años aquí, tanto todo en general, o sea, ya no solo por mí o por mi familia que también estuvo trabajando allí, sino porque veías que se acababa aquello hace casi 15 años, pero bueno, todavía recuerdo que no entendías muy bien por qué se acababa aquello, y más cuando veías que otro parque de Barcelona pues seguía abierto, no sé, que no se intentaba dar una solución a ese. Bueno, que lo más de esto era cerrarlo y bueno, y se acabó. Y de esto ya, como te he dicho ya, pues 15 años. Pues muchas gracias y ha sido un placer tenerte en este especial del Tren Fantasma. Muy bien, gracias a ti y un saludo. Nuestro primer invitado, que estaba muy lejos, muy lejos, muy lejos, José Manuel, a unos 1000 kilómetros de Barcelona. Hoy los invitados los tenemos a dos, sobre todo, lejísimos. Y al otro muy cerquita, José Manuel, que estuvo pues 15 años, más de 15 años trabajando, casi toda su vida ahí trabajando en el antiguo parque de atracciones de Montjuïc, y estuvo hasta el último día allí en La Ballena y en la restauración, porque era el encargado de alegrarnos el estómago, que digo yo, porque un parque de atracciones sin una buena restauración no va a ningún sitio. Y ahora vamos con la entrevista que le hicimos a la última persona que salió del antiguo parque de atracciones de Montjuïc. Buenas tardes, Raymond. Bienvenido a De Todo Un Poco. Muy buenas tardes, amigo José Luis. Fuiste la última persona que salió del antiguo parque de atracciones de Montjuïc. ¿Cómo fue ese último momento? Pues, respondiendo a tu pregunta, pues bueno, fue un día triste, porque claro, perdíamos algo muy nuestro, después desde 1966 hasta el fatídico 98, pues en fin, perdimos alguna cosa que era algo más que un símbolo de la ciudad.
Pero bueno, las cosas son así y desgraciadamente no estaba en nuestras manos. Bueno, pues hice una filmación en el cual pues quedó todo reflejado del tema del último día. Fue un día pues bien movido, mucha prisa por grabar, no tenía más oportunidad que este día, fue el último día, por cierto que me quedé sin batería, una cámara, en fin, lo típico que pasaba en aquella época, pero bueno, fue muy interesante. En todas las tracciones prácticamente para mí solo, las grabé en el intermedio, en el mediodía, de, si no recuerdo mal, era de 2 a 4, que es cuando los empleados paraban para hacer el correspondiente almuerzo. Entonces pues pude ponerme dentro de las atracciones, por decirlo de alguna manera, y filmar. Curiosamente, a última hora del día no se pidió el ticket para poder entrar a las atracciones, cual cosa fue muy gratificante en ese sentido. Por lo demás, pues fue esto. Nada, yo diría lo definiría como un día triste, pero en otra parte también gratificante, porque hizo historia y nosotros aquí estamos pues para manifestarla a todos los oyentes que quieran escucharnos. Protagonista hoy es el Tren Fantasma. ¿Qué recuerdos tienes del Tren Fantasma? Pues del Tren Fantasma los recuerdos son antes, dentro y después. Antes, en la cola. Estábamos en la Plaza de la Ballena, ahí mientras hacíamos cola sentíamos los magníficos aromas que nos envolvían de los manjares que desprendían tanto la ballena como la Blancanieves. Entonces la cola se iba acercando, el empleado ponía, sacaba la cadena, pim pam, pim pam, pim pam, hasta que llegaba tu turno. Eran de los carritos eran de dos plazas, te ponías dentro, te volvía a poner la cadenita, en este sentido el del carrito, y nada, un empujoncito. Y después de abrir las dos puertas que tenía la entrada con el parachoques, pues nada, ya estabas dentro. Entonces ibas paseando, todo era oscuro. Según ibas pasando, se iban iluminando en los laterales, derecha, izquierda, toda una serie de artilugios que levantaban muertos. Saltaban arañas encima, tenías unas ratas gigantes, en fin, era todo muy 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 espectacular, este sentido muy básico, pero bueno, que ojo, que espantaba cuando éramos pequeños, ¿eh? La gracia es que cuando estabas antes de llegar arriba del castillo, tenías un espejo que como avanzaba la vagoneta, pues parecía que te ibas a comer la pared. Entonces no, evidentemente cogía a la derecha, ahí sí que con un remontador, y llegabas a la parte superior del castillo. Ahí veías todo el parque de atracciones, todo el mundo que estaba mirándote, o sea, te sentías protagonista durante unos momentos. Después vuelta a bajar la rampa, hasta que después de abrir de nuevo las puertas con el parachoques, un frenazo y ya te salía pues en la entrada y salida para en general, ¿no? Pues ahí es lo que hay. Entonces salías, tenía un detallito muy curioso que duró una época, que era un aire comprimido que levantaba la falda de las chicas que entraban y salían de las atracciones también, cual cosa, mira, ¿no? Tenía su gracia gratificante, y esto es lo que hay. Entonces los recuerdos son estos. Dentro evidentemente también tenía el aroma que se mezclaba entre el olor eléctrico propio de la vagoneta, de la grasa, el olor de la grasa deshecha por la calor propiamente dicha, y la humedad de lo que era en sí el Tren Fantasma. Recordemos que esto estaba puesto dentro de un viejo polvorín. Entonces, claro, esto quieras o no, pues es un sitio cerrado y hace humedad, y aún se notaba. Pero era realmente una atracción, bueno, como tú muy bien siempre dices, es la atracción estrella, ¿no? El número uno, el top de lo que es en sí el parque de atracciones de Montjuïc. Era un, en fin, impresionante. Sí. En radio, en cómic, en Facebook, en tres dimensiones, ¿qué crees que tiene el Tren Fantasma para que después de 15 años se siga hablando de él? ¿Qué tiene? Pues esto, una magia, tiene una magia increíble, o sea, en fin, no se puede definir, se tiene que haber vivido, como hemos tenido nosotros la suerte y unos cuantos mortales, hemos sido afortunados de vivirlo en primera persona. Hay atracciones que han sido muy, muy interesantes, atracciones que han sido muy bellas, atracciones incluso más elaboradas quizás no, pero sí un poco más espectaculares, pero es que el Tren Fantasma ha sido la atracción. Además, tenemos en cuenta que también ha sido para todas las edades. Este amplio abanico de edades, pues todo el mundo ha podido sentarse en estas vagonetas y disfrutar, y por eso nos ha llegado a nuestros días. Incluso, como tú muy bien dices, en tres dimensiones, en el cual tenemos un buen ejemplo en el foro. ¿Había alguna parte del recorrido que te gustara en especial? Bueno, quizás la primera parte, o sea, cuando entrabas.
cuando entrabas, que ibas viendo todos estos monstruos, ¿no?, que tenías a tu derecha y a tu izquierda, ¿no?, y la sensación esta de chocar contra la pared, que era este espejo, ¿no?, antes de ¡pum!, de la curva cerrada a la derecha que te llevaba a la parte de arriba del castillo. Esta era la parte que más gustaba. O también, como hemos dicho al principio, cuando hacías cola, también ver un poco lo que era en sí el decorado, el atrezzo, ¿no? Aquellos monstruos que estaban pegados en la entrada, ¿no? Aquel camaleón con los ojos saltones, iluminados, los saltamontes, la hormiga. Y después arriba de todo también tenías el cohete, que no pertenecía a la atracción, pero bueno, como era muy alto se veía la punta, y bueno, quieras o no, siempre tenía este atractivo que parece que sea de la misma atracción. Y después también la caldera que había a la entrada del Perabutero, con las personas ahí dentro que se estaban asando, pobres, y daba un poco también de impresión, sobre todo para los pequeños. Pero la parte, tomando el principio, es esto, o sea, cuando entrabas, la recta antes de coger la subida, sí. ¿Y cuánto pagarías por poderte volver a montar otra vez? Pues bueno, de pagar, mira, ¿de qué pagaría? Pues nada, que tú volver a funcionar el parque de atracciones. Esto es el mejor pago que podría yo efectuar a ellos para volver a subir al Tren Fantasmas. Y que desgraciadamente, claro, es una utopía, no va a poder ser, qué pena. ¿Y por qué el ayuntamiento se opone a que entre nadie allí dentro? Pues bueno, a ver, hoy en día, desgraciadamente, yo también estoy un poco introducido en este mundo de lo que es en sí de lugares abandonados, que me encantan, ¿no? Entonces, pues visitas muchos y realmente hay un vandalismo muy, muy preocupante, un vandalismo galopante, sea de destrozar, sea de hacer grafitis, de pintar. Entonces, creo que estos son los motivos que el ayuntamiento, pues claro, no deja que se pueda entrar. A ver, sí se podía entrar si fuera un museo, como muchas veces hemos comentado, José Luis, de poder hacerlo, ¿no? Esto sería precioso, además sería un paraje perfecto poder ocupar lo que es en sí las instalaciones del castillo, ¿no? Del un museo, que se podría hacer, ¿eh? Porque el material hay, ¿no? Pero bueno, creo que es esto, que también, pues para que no se meta alguien dentro o que no hayan destrozos. Para evitar esto, pues claro, un museo. ¿Y qué sería? Pues de pago. Entonces yo creo que esto sería la única solución que podríamos tener viable. Pero por lo demás, me imagino que por ahí van los tiros, ¿eh? Y luego están los enigmas del Tren Fantasma, que tiene tantos. ¿Esos túneles a dónde crees tú que pueden llevar? A ver, según me informaron, estos túneles, que son los antiguos polvorines de la Guerra Civil Española, iban desde el castillo, pasando por la actualidad, por aquí, por el castillo del terror, y entonces iban bajando por la montaña, por decirlo de alguna manera, por el interior. Si no recuerdo mal, no sé si dijeron a Colón o a la catedral. A la catedral me han comentado a mí. A la catedral, imagínate, o sea, que era una estrategia formidable cuando hubo la guerra civil. Me imagino, supongo que deberían ser para que la gente huyera, o para que, bueno, pues para bajar material directamente a Barcelona para atacar o defender, diga, como sea, ¿no? Pero bueno, por ahí va la cosa. Me imagino que también habrían como unas, seguramente, unas vías, que unos rieles, pues para bajar los vagonetas cargadas de material. No lo sé, pero por ahí van los tiros, sí. Mira, he hecho todos los intentos que he podido por localizar a los pintores y parece que haya desaparecido. ¿Tú crees que los dibujos del interior del Tren Fantasma están pintados al azar o esconden algún mensaje? ¿Mensaje secreto? Ah, ostras. Y me tiene muy intrigado, ¿eh? El tema de los mensajes, ostras, pues aquí sí que no te lo sé decir, ¿eh? ¿Quieres decir una cosa así como fuera, a ver, por decirlo de alguna manera, un tipo así, a ver, mensajes ocultos, masónicos? ¿Como los de las pirámides o algo así, algo geográfico, algo que alguien lo pudiera descifrar? Ya. Que no son pintados porque sí, ¿no? O sea, no sé qué decir. Yo creo que no están pintados porque sí. Vaya, pues mira, aquí lástima que no pueda ayudarte. Ostras, pues sería un enigma muy bonito que alguien nos lo contara, ¿eh? Sí. ¿Y tiene tantos misterios el tren? Sí. Hasta, tal como he empezado hoy, pues contando el accidente, ¿tú crees que una persona de 35 años y otra de 34 se pueden asustar? Y me pregunto, ¿qué vieron ahí dentro para asustarse tanto y querer salir de la atracción? Sí. Todos son misterios del Tren Fantasma, ¿eh? Yo creo que por eso su leyenda va creciendo y creciendo y creciendo. Efectivamente, sí, esto hace 15 años, tal como comentaste, hace 15 años y un poco más. 15 años y un mes. Y un mes, sí, y un mes, efectivamente. Y sí que fue muy curioso la reacción de estos visitantes, efectivamente, que
que sufrieron este percance. Ostras, pues mira. ¿Se quisieron escapar de la atracción? Sí. Porque, y yo digo, que se han asustado, que se asuste un niño de 8 años, normal. Se entiende, o de 12. Sí, sí. Pero dos personas hechas y derechas, sí. Precisamente era el cumpleaños de ella. Y bueno, fueron al parque a celebrar su cumpleaños, como estaba contando antes. Bueno, pues te voy a hacer la última pregunta. Sí. ¿De qué manera definirías lo que era el antiguo parque de atracciones de Montjuïc? Cuéntaselo a toda esta gente que nos está escuchando y que a lo mejor pues, muchos de ellos no han podido conocerlo. Mucha lástima por los que no lo han podido conocer, porque se han perdido una parte de la historia de nuestra ciudad y una parte de una diversión asegurada. Muy fácil, unos cuantos adjetivos. Primero, ya entrando por la taquilla, era un sitio económico, era un sitio donde la diversión estaba asegurada. Era un sitio familiar en el cual pues podías pasarte bien toda una jornada, desde las 4 de la tarde, si no recuerdo mal, hasta la 1 de la madrugada, más o menos. Y bueno, podías comer dentro, si no, te podías llevar un bocata, te podías tomar una bebida. O sea que no había un problema muy determinado en el sentido de decir, ostras, es que somos familia numerosa, ¿no? Y nos vamos a arruinar. No, incluso en la entrada también tenías unos bonos de descuento también para niños pequeños. En fin, tenías muchas ventajas. Tenía un magnífico teatro en el cual pues podías ver figuras de primer orden. De primer orden, pues nada, por el mismo precio de la entrada. Esto ya era imposible de poder ver en otro sitio, ¿no? Que tenías que pagar un plus o había que pagar una entrada, pues, súper alta. Pero por el precio ahora que hemos comentado de la entrada, pues aquí no se podía pedir más, ¿no? Entonces es esto que con esto ya estaba pagada y de sobras la entrada. Encima habían dos pases, a las 8 de la noche y a las 10, si no recuerdo mal. Entonces, pues bueno, tenías ya, nada, todo asegurado. Y ahí una vez ahí pasabas, pues tenías, en fin, era alguna cosa que era digna de ver y que, bueno, nos han quedado vídeos, nos han quedado fotos y nada, y decir que a los oyentes que no lo han podido visitar, pues que pongan un poco de imaginación de su parte, que seguro que la tendrán, y que viendo estos vídeos, oyendo las voces, viendo lo que es en sí fotografías, pues que se hagan una idea de lo que se han perdido y, en fin, y de lo que aún pueden ir al parque de atracciones y también imaginación, como tenemos nosotros, pues ver algo más detrás de lo que son los árboles y un poco de lo que hay en la vegetación, ¿no? Saber que aquí hay unos rieles, aquí hay esta atracción, aquí hay la ballena, aquí hay el tren fantasma, el tren del oeste, que también merece otro capítulo aparte, el tren del oeste, por lo precioso también que era y el recorrido tan bello que hacía, ¿no? Entonces es esto. Sí. Pues que sepas que ha sido un placer contar con la última persona que salió el último visitante del antiguo parque de atracciones de Montjuïc. El último visitante, efectivamente. A las 22 horas es cuando de los megáfonos anunciaron que se cerraba el parque de atracciones y que deseaban mucha suerte a todos los empleados. Esto me quedó en mi mente y, bueno, sí, siempre me acordaré de este último mensaje que hubo. En fin, que ya... Y estamos hablando del 98, que aún no estaban las cosas en el país tal como están ahora, el tema económico, el tema laboral, ¿no? Pues imaginaros ya... En fin, los empleados también como tienen que estar, pero sí. Y antes que nada, también me gustaría comentarte a ti, pues como he dicho al principio, no, pues muchas gracias también para tener esta oportunidad de poder lanzar, pues, a los cuatro vientos y a las ondas radiofónicas nuestro gran y admirado y, en fin, y nunca bien preciado, pues, parque de atracciones de Montjuïc, José Luis. Pues gracias a ti, Raymond, que estabas aquí muy cerquita, y a Jordi, que tenía muy poquito tiempo. Y bueno, aquí la magia de la radio, que estamos hablando con una persona y nos vamos ahora a la otra parte del mundo a hablar con la otra, pero es lo que tiene el directo. Hola, Jordi, ¿qué tal estás? Hola, José Luis, ¿qué tal? Pues por aquí, pues muy feliz de tenerte, porque cuando se habla con personas que están tan lejos y que hace tiempo que uno no ve, pues verdaderamente pues le da alegría. Bueno, vamos a, como tienes muy poco tiempo libre porque estás muy liado, vamos a hacerte unas preguntitas referentes al Tren Fantasma, que es el programa que estamos hablando hoy de él. ¿Cómo se te ocurrió la reconstrucción en tres dimensiones de esta mítica atracción? Pues resulta que entrando en el foro que todos conocemos, ahí empecé a ver fotos, empecé a ver relatos de la gente que había visitado el Tren Fantasma y digo, ¿por qué no voy a poder recrearlo? Lo voy a recrear y a ver si le vuelvo a la vida de alguna manera. La verdad es que disfruté bastante haciéndolo, tuve mucha ayuda de parte de todos los compañeros del foro y bueno, un recordito de aquí, otro recordito de allá,
y bueno, yo creo que ha quedado bastante bien. Aún así, estoy esperando a recoger más información para en un futuro hacer una segunda versión del tren fantasma, ya más cercano a lo que era en su día. ¿Y qué parte del recorrido te dio más trabajo? Bueno, realmente lo que me dio más trabajo fue el interior. El exterior, como teníamos más información, no fue muy complicado, pero el interior tuvimos que ir adivinando lo que había dentro, un recuerdito de uno, otro recuerdito de otro, y más o menos lo he ido montando. Pero lo que decía antes, tengo esperanza en encontrar más información del interior para poder recrearlo más cercano a lo que era en su día. ¿Y cuándo te vas a meter en el trabajo este de hacer la segunda parte del tren fantasma? ¿Tienes alguna fecha prevista? De momento no tengo fecha. Ahora, como estoy liado haciendo la recreación en 3D del parque completo, que me tiene bastante entretenido, por eso hasta que no acabe esto, no sé si me podré poner de lleno la segunda versión del tren fantasma. ¿Y cómo llevas el nuevo proyecto de la reconstrucción de todo el parque? ¿Vas a reconstruir todo o vas a ir por plantas? ¿Qué idea llevas en la cabeza? La idea es hacerlo completo, todo el parque entero. De momento tengo acabada la planta media y ya estoy haciendo parte de la planta superior. ¿Y atracciones como la casa magnética, la vas a hacer que se pueda uno meter dentro? Exacto. Sí, la idea es que todo el mundo se pueda meter en todas las atracciones, incluso subirse en ellas y pasearse como si estuviera en el parque realmente, pero de manera virtual. Y una maravilla así, ¿cuándo la vas a tener completa? ¿Cuándo puedes poner, qué fecha le das para poder hacer ese regalo a la gente? Yo creo que un par de añitos más. Ando muy liado de tiempo, especialmente últimamente ando demasiado ocupado, pero yo creo que en un par de añitos lo tendré listo. Este proyecto es en dos fases. Primero sería un vídeo que recorrería todo el parque en tres dimensiones. Incluso haría una versión para poder verlo con las gafas 3D. Y luego sería una segunda parte del proyecto que ya se encargaría mi hermano, que sería hacer todo el parque en tiempo real. O sea, que la gente pueda caminar y montarse las transacciones en modo como si fuera un videojuego. ¿Y tienes eso? ¿Tienes la idea a lo mejor de más adelante poder sacar un videojuego para ponerlo a la venta? De momento no tengo pensado vender nada. De momento vamos a ver cómo sale y después ya veremos qué hacemos. ¿Tus trabajos cómo crees que se disfrutan más? ¿Tranquilamente en el ordenador o conectando el ordenador a una buena pantalla de plasma y viéndolos en grande? Obviamente, más grande se vea mejor. Y si tienes una televisión 3D, este proyecto de parque de atracciones se verá de verdad muy bien, en tres dimensiones. Vamos, que todo el mundo se compre una televisión en 3D, se ponga sus gafitas y ahí puede disfrutar del tren fantasma. ¿Y qué crees que tiene el tren fantasma, que después de 15 años y 27 días está tan de moda como el primer día? Yo creo que fue una atracción única en el mundo, en su momento, en su género, porque la localización donde está no es un simple carromato de feria, son los auténticos polvorines. Y solo con entrar dentro y a respirar ese aroma de humedad, de grasa, ya le daba un toque mágico al asunto. Y toda la historia que hay detrás le da un toque de misterio muy interesante. Y ya por último, ¿cuándo te vamos a ver por aquí otra vez? Que se te echa mucho a faltar. No tengo pensado de momento hacer un viaje a corto plazo. Pues decirte que ha sido un placer tenerte aquí. Te hemos robado un poquito de tiempo. Y que sepas que siempre eres bienvenido. Muchas gracias. Pues nada, un abrazo muy grande y encantado de tenerte aquí. Igualmente para ti y para toda la audiencia. Ha sido Jordi, que lo hemos tenido desde la otra parte del mundo. Ay, ¿dónde irás el tren fantasma? Pues yo sí que me he ido hace un ratito a ese muro donde estaba el tren fantasma, donde estaba el restaurante Blancanieves, donde estaba la ballena, donde estaba el tren del oeste. Y aunque estaba lloviendo, pues me he quedado allí absorto, recordando, pensando. Y de repente se me ha acercado una extraña persona con una capa, con un sombrero. Esos sombreros que me eran muy conocidos porque me recordaba a esa persona que estaba en el cementerio con capa y sombrero de copa. Y luego también, hablando de sombreros, quien no ha visto el restaurante Blancanieves, pues era una cara muy simpática y un sombrero también de copa. Las extrañas duplicidades de las cosas. Y este hombre, pues ha cogido, se me ha acercado y me ha contado
una historia. ¿Queréis escuchar la historia que me ha contado? A mí verdaderamente me ha encantado. Hay unas pocas noches en verano en las que se produce sobre Montjuïc la tormenta perfecta. Cuando los relámpagos iluminan todo el parque, cuando llueve torrencialmente, cuando la única música es el estruendo de los truenos, cuando los rayos hacen temblar el suelo, cuando el viento aúlla infernalmente. Sucede algo inexplicable junto al muro del antiguo polvorín. La atracción vuelve a revivir más resplandeciente y luminosa que nunca, y ese siniestro personaje que aparecía por el cementerio con barba y sombrero de copa te invita a montarte en las vagonetas que van saliendo lentamente por el túnel. Al terminar la tormenta todo se desvanece y un silencio sepulcral vuelve a reinar en el parque, guardando celosamente el misterio que se esconde tras el tenebroso muro. Después me ha señalado por donde salían las vagonetas y evidentemente se nota que alguien o ha entrado o ha salido por allí. Se nota que solo ha tocado a alguien. Pero, no sé, yo me he preguntado, ¿quién ha salido? Los intrépidos que se atrevieron a entrar en la atracción, los fantasmas, los monstruos que durante tantos años estaban allí encerrados. Yo se lo he preguntado, pero él no me ha contestado. Él me dice, bueno, me ha dicho que en el parque suceden cosas inexplicables, que de vez en cuando acuden por allí algunas personas que ven lo que nadie puede ver, y que aunque el ser humano lo ha intentado de tantas maneras, de tantas formas, pues no ha podido vencer el espíritu de una atracción que se resiste a abandonar su casa, su parque. Antes de desaparecer de mi vista, el extraño personaje me contó esta leyenda con la que yo también, de paso, os digo adiós. Espero que os haya gustado el programa que hemos dedicado al parque, y con esta leyenda que me estuvo contando, me despido de vosotros. Espero que os guste. Aunque hayan sepultado sus días bajo un montón de tierra, aunque hayan querido borrar todas sus huellas, aunque hayan puesto en su camino infinidad de obstáculos, aunque hayan quitado todas sus señas de identidad, no, no lo han conseguido. El espíritu del tren del oeste sigue como siempre haciendo su recorrido, y cada 4 minutos sale puntual de su estación, altivo, gustándose, rindiendo homenaje a todas las personas que durante tantos años fueron felices disfrutando de su compañía. En lo alto, los pinos que lo protegen y guardan celosos de su recorrido. Lo saludan moviendo sus ramas, solo ellos lo pueden ver. Y me dijeron que si te pones en su recorrido y cierras los ojos durante 4 minutos, escucharás su lento caminar, el chirrido de sus vagones. Y cuando pase a tu lado, sentirás una paz interior imposible de definir. Y volverás a recuperar ese niño que un día fuiste.